a mi canal Cocina Fácil con Ani. Yo soy Ani y les voy a enseñar a preparar recetas súper fáciles y sobre todo deliciosas. ¡Oh sí! Y bueno amigos, aquí estoy nuevamente porque les voy a compartir una receta deliciosa, que es una salsa de atún para pastas que está divina, 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 divina. Si a mí me gusta mucho una pasta con pollo, la pasta con esta salsa de atún me encanta, la verdad que sí. Y bueno amigos, ustedes saben que todo lo que me gusta lo comparto, por eso aquí les dejo la receta por si se animan a prepararla. Así que comencemos de una vez con la preparación. Aquí tengo un sartén a fuego medio al cual le voy a agregar un poco de aceite de oliva. Si ustedes no tienen aceite de oliva, pueden usar el aceite de su preferencia, ¿ok? Una vez que el aceite esté caliente, le vamos a agregar la cebolla y el ajo rallado. En realidad el corte lo deciden ustedes, yo lo preparo así, rayo las verduras porque no me gusta sentir el pedazo de la verdura tan grande. Por eso lo hago así, pero ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿ok? Esto lo vamos a revolver y lo vamos a dejar cocinando durante 2 minutos. Y una vez pasado el tiempo, le agregaremos el tomate, la zanahoria, el pimentón y el perejil. Lo revolvemos y lo vamos a dejar cocinando durante 3 minutos. Le agregaremos el atún junto con el agua que trae. Yo estoy usando el atún que viene en lata, ¿ok? Y seguidamente le agregaremos el puré de tomate, el agua y una hoja de laurel. Revolvemos y vamos a dejar cocinando durante 5 minutos aproximadamente. Agregaremos la sal y la pimienta a nuestro gusto. También le voy a agregar albahaca y orégano. Revolvemos y vamos a dejar cocinando unos 2 minutos más. Y ya transcurrido el tiempo, le agregaremos el azúcar para contrarrestar el sabor agrio del tomate. Lo revolvemos y lo vamos a dejar cocinando unos 2 minutos más. Y así les debería quedar la salsa con esta textura. Ahora sí, ya está lista para servir. ¡Oh, sí! Y amigos, aquí tienen el resultado final. Como ven, le agregué un poco de queso para darle aún más sabor al plato. Esta salsa quedó deliciosa. Definitivamente la amo y se las recomiendo totalmente. ¡Oh, sí! ¿Qué les pareció la receta? Espero que les haya gustado mucho y si fue así, déjenme sus opiniones aquí abajito en los comentarios. Si les gustó este video, déjenme su like, compartan el video con sus amigos y los invito a que se suscriban activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!